El pasado martes 28 de junio, las Federaciones de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, el Consejo Nacional de Rectores y las organizaciones del Magisterio Nacional convocaron una marcha en defensa de la educación pública. Esto debido a que el lunes 12 de junio, el gobierno anunció que no reconocerá un aumento del 1% por inflación en el monto del FES este 2023, lo cual corresponde a alrededor de 6 mil millones de colones, además de buscar que para este año se reconozca el 8% que establece de manera constitucional para la educación en todos sus niveles, desde la educación preescolar hasta la educación superior, ya que para el año 2023 el presupuesto destinado para la educación pública fue únicamente de alrededor del 6% del PIB, siendo este presupuesto completamente inconstitucional. Y el mensaje aquí es la lucha por el 8% para la educación pública nacional. Entonces yo creo muy importante establecer que los espacios en los que hemos compartido y seguimos compartiendo con las demás federaciones, hemos coincidido en el asunto de que es importante defender un 8% para la educación pública. Lo primero que tenemos que hacer es respetar la constitución política, y la constitución establece un 8% dedicado a la educación. Ese 8% no salió de una ocurrencia en un momento dado en nuestro país, fue una apuesta a que esa era la estrategia para lograr el desarrollo, la movilidad social, el crecimiento como país. El artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica reconoce la obligación por parte del Estado de brindar este porcentaje para financiar los diferentes niveles de la educación pública. En el gran esquema de las cosas, yo creo que la convocatoria fue débil, no había una causa clara. Uno no puede racionalmente preguntarse que si un país que se está envejeciendo, donde cada vez hay menos estudiantes, debió amarrarse a un 8% del PIB. A mí me parece que eso pudo haber sido, en consecuencia y en intención, una medida populista en aquel entonces. No han querido, como dice usted, don Richard, tener una discusión sana, franca, basada en evidencia sobre la realidad nacional de las políticas públicas. Cuando yo tuve la oportunidad en junio del año pasado de estar con el señor presidente de la República, lo invité a que hiciéramos una mesa de trabajo y que nos permitiera a nosotros presentarle todos los datos que ellos andan criticando. Por parte del gobierno de la República se ha visto una reacción dirigida a desacreditar el movimiento, porque según ellos no tienen una causa clara. De parte del oficialismo, en la Asamblea Legislativa, también se ha tomado una posición contraria al movimiento, votando en contra una moción que proponía mostrar apoyo al movimiento en defensa del presupuesto de la educación, así como hacer un llamado al gobierno para garantizar los fondos constitucionales para la educación pública. Señor Presidente de la República, la marcha del día de ayer es una muestra clara de que el pueblo costarricense no quiere que la educación se vea afectada, ya que es nuestra arma más poderosa para combatir la pobreza. ¿Cómo la gente va a entender este absurdo? ¿Cómo la gente de a pie va a entender que un gobierno quiere desfinanciar la educación? Lo que debe ser prioridad para cualquier país. Bueno, no se entiende porque se quiere poner como si fuera un asunto económico. Y no, señoras y señores, es un tema eminentemente político. El argumento es, no hay plata, ¿verdad? Es decir, incluso algunas veces he escuchado al presidente o a la ministra decir, sí, es que eso sería muy lindo, pero no hay plata. Bueno, es que está la otra opción, conseguir la plata. El FES es de vital importancia en Costa Rica, ya que garantiza el financiamiento necesario para el funcionamiento y desarrollo de las universidades públicas del país. Estos recursos permiten mejorar la calidad educativa, mantener infraestructuras adecuadas, fomentar la investigación e innovación, realizar acción social y brindar oportunidades de acceso a la educación superior para estudiantes de diversos sectores de la sociedad. La lucha por el FES debe continuar, porque su adecuado financiamiento es fundamental para preservar la educación pública como un derecho universal, promoviendo la equidad y contribuyendo al desarrollo social y económico del país. Es necesario defender este fondo para asegurar el acceso a una educación de calidad y la formación de profesionales preparados que impulsen el progreso de Costa Rica en el futuro.